pues hacemos, como les repito, lo tradicional, que son comenzando de capirucho, trompo, yoyos y todo tipo de artesanías. Pues se le ha innovado un poquito, por ejemplo, en los diseños de pintura. En una semana se hacen por lo menos los 1,000 trompos, solo un trabajador. Esa es la tarea de él en la semana. Lo tradicional siempre se vende. Esto no se arruina, usted lo tiene ahí, se le da el proceso hasta que ya está de ir al mercado. Fíjese que no nos ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay gente que siempre quiere conservar eso. Entonces el padre se dice, no, le voy a llevar. Porque la mayoría de gente que viene de otros países, ellos llevan la otra. Si miran un trompo, dicen, no, este yo lo jugué. Y dice, yo lo llevo para mi hijo, para que él, para enseñarle lo que yo jugaba. No eran teléfonos, sino que era un capirucho, un yoyo, un trompo. Y eso es lo que, por eso es que se vende, porque la mayoría de cosas que se hacen no se distribuyen solo aquí en El Salvador. No, hombre, desde aquí en El Salvador no se distribuye. Eso se vende con el turista. Nosotros lo distribuimos tanto en San Salvador, Mercado de Artesanías, Mercado Ex Cuartel, y andamos por todos los departamentos, porque trabajamos con varios tipos de madera. Brasil, caoba, muchas maderas. Por ejemplo, aquí no todos hacen lo mismo. Hay un muchacho que hace capiruchos, otro muchacho hace yoyos, otro hace trompos, dependiendo. Por ejemplo, esto de la artesanía es inmenso. Hacemos toda clase de portalápiz, porque de aquí, de los tornos, salen a la pintura. Luego salen al barniz. Es una cosa bonita, que esto se conserve, pues, porque esto es una cosa que no le molesta ni la salud. Los juegos tradicionales que nosotros hacemos, no. Es un juego que se divierte y que lo hemos disfrutado en nuestras niñeces, y que es un juego bonito, que no me daña mi salud. Así es, todo lo tradicional típico, incluyendo capiruchos, trompos, yoyo, es lo tradicional. En esta calle hubo una donación de A y D, donde acá está, aquí en esta misma calle vive el profesor de nosotros. Ese señor podía el oficio y se responsabilizó a enseñarnos el oficio a todo el caserío de acá, hace por lo menos 30 años. Ya cuando esta gente de A y D, ellos dijeron que nos iban a probar, que fue la última donación que hicieron a este lugar acá. ¿Cómo comenzó usted con este arte de hacer juegos tradicionales? Pues, fíjese que siempre los he dicho, yo empecé con esto por necesidad. O sea, por la necesidad económica y la mentalidad de aprender algo para hacer algo en la vida. Ya también tenía como en mi mente dar empleo a otras personas, que carecíamos mucho de eso. ¿Y a dónde aprendí? Aprendí con un amigo. Ajá. Él me enseñó, o sea, me invitó a su taller y ahí aprendí. Principalmente nosotros trabajamos los tres juegos tradicionales, el trompo, el yoyo y el capirucho. ¿Por qué cree usted que está desapareciendo ya esta tradición con estos juguetes? Una de las partes, yo siento que es la tecnología, pero, o sea, también hay que poner de nuestra parte como familia, como sociedad, porque, o sea, esto es una tradición, es una cultura que nosotros tenemos y no hay que perderla. Sí, de acá pasa a la pintura. De ahí de la pintura, o sea, por ejemplo, el trompo no le echamos barniz. Ajá, entonces este se va así, en rústico. Entonces, después de pintado, si no es trompo, viene ya la parte donde se le echa el barniz. Y de ahí viene, por ejemplo, si es capirucho, se le pone la pita, se le pone el salvador, ya se arman las docenas, si es que por docenas. Cualquier producto ya se le va dando el modo de ya el finalizado, ya de llegar al cliente. Estamos vendiéndole a más que todo en el mercado de artesanías, el mercado Ex Cuartel, clientes de otros países como Guatemala, Honduras, Estados Unidos. ¿Siente usted que tienen aceptación estos juguetes hoy en día, los niños, o son más adultos los que los utilizan? Es más el adulto que lo lleva para los niños, o por lo menos para enseñarle. Más si va para fuera del país, dice, lo llevo para mis nietos, para mis hijos, para que vean lo que jugábamos o que esto se hacía a mano. Y lo llevan para, más que todo,
como decoración, me imagino yo.